Para crear un foro general, entramos a la plataforma y activamos la edición. Nos vamos para el módulo de actividades y seleccionamos de allí la actividad foro. Damos un título al foro. En este caso yo lo voy a llamar foro general. Y seleccionamos el tipo de foro que vamos a trabajar. Voy a seleccionar foro para uso general. La característica del foro general es que permite el acercamiento a un tema de estudio en diferentes momentos. Procedo entonces a escribir el enunciado. Para ello voy a ampliar el editor con esta herramienta. Esto me posibilita un espacio de trabajo mucho más grande. Estoy escribiendo aquí una estructura que ustedes pueden tener en cuenta al momento de redactar el enunciado de esta actividad. Recuerden que en el enunciado deben estar claras las instrucciones que orientan la ejecución de la actividad. A continuación, vamos a usar las herramientas de edición que nos ofrece el foro, con el objeto de mejorar la presentación del enunciado. Aquí estoy usando la herramienta negrita. Voy a usar ahora la opción itálica para la fuente y también la opción color de fuente. Cierro el editor. Doy clic en guardar cambios. Me encuentro ahora dentro del foro general, lista para crear los momentos. Para crear los momentos del foro general, doy clic en este botón que se llama colocar un nuevo tema de discusión aquí. Procedo entonces a titular el momento del foro y a crear los enunciados para cada uno de los momentos. Si el docente requiere necesario adjuntar un documento, puede ser un PDF, una presentación en PowerPoint o una imagen, puede hacerlo dando clic en examinar. Para finalizar la edición de este primer momento, damos clic en guardar. Estamos entonces en el foro general con el primer momento creado. Ahora crearé dos momentos más.
el docente puede plantear diferentes momentos para que el estudiante se acerque a un tema de conocimiento.